vamos a predicar este último mensaje que creemos que nos va a hacer bien en el nombre del Señor. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1. Luego vamos a hacer una reflexión, a ver con cómo estamos nuestras vidas. Vamos a ver en qué lugar, en qué parte estamos. Si estamos en la correcta o estamos equivocados. Porque siempre hay tiempo para rectificar, intentar hacer lo mejor posible en el nombre del Señor. Amén. Capítulo 8, versículo 1 dice: si la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Vuelvo a repetirlo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Amén. Siéntese, por favor. Gracias. Amén. Me gustaría tratar de que tomásemos una reflexión en esta palabra. Y que intentemos, como he dicho, en esta tarde, con la mano en nuestro corazón, sabiendo que nos podemos engañar a nosotros mismos. Que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero que a Dios no lo engañamos. Y si te engañas a ti mismo en esta tarde, tenemos un problema. Tenemos un problema. Así que voy a hacerles una reflexión en esta tarde y voy a intentar hacerlo lo más sensible posible para no dañar a nadie. Amén. Yo siempre digo que en un árbol de naranjas, aunque sea el mismo árbol, todas las naranjas no maduran a la vez. Están en el mismo árbol. Unas más gordas, otras más rojas. A veces tienes que dar hasta dos pasadas en el árbol, porque no todos maduran a la misma vez. Entonces, hoy somos este árbol, debemos disculparme la expresión, pero somos muchas naranjas. Pero entonces voy a intentar que la palabra en esta tarde sea lo más sensible posible para que todos podamos entenderla y que nadie se sienta dañado, sino que bien quiera Dios en esta tarde y el Espíritu que nos fijemos en qué lugar estamos. Y con ese lugar intentemos, si estamos en el lugar adecuado, que intentemos mejorar, que seamos mejores todavía. Pero que si estamos en el lado equivocado, pues intentemos cruzar y decir: uy, estoy un tiempo equivocado. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Diga al pueblo aleluya. Aleluya. Amén. Hace unos días hablaba con un hermano de Algemesí y me acordaba, me decía: he escuchado el mensaje de Antonio Almoradí. Dice, y de una palabra me acordaba que tú predicaste hace un año, dos años, o hace años predicaste ese mensaje. Y me lo acordé y me hacía bien. Y volví a ministrarlo cuando Dios lo ponga en mi corazón a la iglesia de Dios. Amén. Y he intentado acordarme de algunas cosas, pero ya saben ustedes que tengo una memoria fotográfica, como la de nuestro hermano Joaquín. No está hoy Joaquín, ¿no? No lo veo. No está. Amén. Que Dios lo bendiga mucho a este joven, por la mentalidad y esa memoria que tiene. Amén. Pero vamos a administrarlo, que Dios nos use en esta tarde para hacer bien a su pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que este versículo nos habla y nos dice, para poder hacer ese trampolín que quiero hablarles. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente en el nombre del Señor. Amén. Si descendió, tenemos que ver que antes subió ese monte, eso está claro. Tenemos que ver que para que subiese ese monte antes de descender, deberíamos irnos al capítulo 5:1 de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo predica las bienaventuranzas en el nombre del Señor. Amén. Después lo veremos. Amén. Así que en Mateo 4:25, antes de entrar al 5, dice la palabra: y le seguía mucha gente. Y le seguía mucha gente otra vez. Le seguía mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, que la fama del Señor Jesucristo se extendía por todo Siria. Y ante él la gente venía, personas lunáticas, inválidos, como todos sabemos, ciegos. Y dice la palabra que a todos, el Señor los sanó. Amén. Qué bien. Ustedes no digan nada. Parece que no se lo crean. Y Dios los sanó. Amén. Amén. Porque el hombre, estamos limitados. Estamos limitados. Pero Dios, si quiere hacerlo y el hombre está dispuesto, Dios lo hace en el nombre del Señor.
Amén. Así que viendo Jesucristo todo esto, que la gente le seguía y que su fama se extendió por todo Siria, por todo Judea, por todo Jerusalén, amén, decide apartarse y subir al monte del cual estamos hablando en el nombre del Señor, porque dice que multitudes seguían al Señor Jesucristo. Amén. Por eso estoy diciendo que en el capítulo 5, versículo 1, en la bienaventuranza, dice la palabra: Jesús viendo la multitud. Gente, multitud. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. Esta es la palabra clave. Viendo la multitud, subió al monte y oh Ramón. Dice, pero estando en el monte, sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. Y esto es lo que yo quiero hablarles en esta tarde. ¿Qué somos? ¿Gente, multitud o somos discípulos? Quiero en esta tarde que tomes esta reflexión con todo el amor y con todo el cariño. ¿Qué somos? ¿Multitud? ¿Gente que sigue al Señor? ¿O somos sus discípulos, en los cuales el Señor, cuando subió al monte, se sentó y sus discípulos alrededor, él ministraba las bienaventuranzas en el nombre del Señor? Amén. Diga al pueblo amén. Amén. Diga al pueblo aleluya. Aleluya. Así que la gente, la multitud lo seguía. Amén. Se acercaba a Cristo. Amén. Y yo digo siempre que la multitud, cuando se acerca al Señor, se acerca porque hay fiesta, porque hay espectáculo. Y cuando hay espectáculo, hay fiesta, hay muchas veces que hay tanto que no se puede diferenciar, por así decir, que se diferencia la multitud, la gente o el discípulo. Hay mucha. Amén. Y habiendo fiesta, habiendo espectáculo, el Señor Jesucristo ve que hay mucho y dice, bueno, yo me tengo que subir al monte, porque hay mucha gente que me sigue. Hay fiesta, hay espectáculo y todos me quieren seguir. Amén. Hay un versículo en el cual nos habla nuestro Señor Jesucristo en la Biblia que le seguía mucha gente. Y el Señor, recriminándole a la multitud, le tiene que decir, no me seguís por las señales que yo hago, sino me seguís porque os di pan a comer y os di peces. Pero os digo algo, el que no come mi carne y mi sangre no es digno de ser mi discípulo. Amén. Y dice que mucha multitud huyeron, se fueron, lo dejaron solo. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaba la gente? Tanto que Pedro, creo que eso, uno de los discípulos le dice, duras cosas has hablado, maestro. Y el Señor les tiene que decir, ido vosotros también, a sus discípulos. Y le dice Pedro, ¿dónde vamos a ir? Si solamente en ti hay vida, y vida eterna, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Eso somos pego. Nada, es que tío, esto es Artemisí. Dios mío. Esto es pego. Amén. No nos hace falta que haya fiesta. Ni que nos dé panes ni nos dé peces. Le seguimos a él porque lo amamos. Amén. Le seguimos a él porque lo queremos. Amén. Lo seguimos a él porque sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestros hogares. Amén. Y que gracias a él hemos cambiado, ya no somos los que éramos. Amén. Y tenemos que agradecerlo. Amén. La gente, la multitud, que haga lo que quiera, pero nosotros seguimos al Señor y nos sentamos con él y él nos administra en el nombre del Señor. Amén. Qué bien que aunque no haya peces ni haya pan, pero nos trae su paz. Amén. Nos trae su amor, nos trae su misericordia. Amén. Nos recuerda lo que ha hecho en nosotros, nos ha perdonado. Amén. Que lo que antes hacía el antiguo ya no lo hace. Amén. Pero es que ni lo recuerdo, ni lo necesito. Es así. La multitud, la gente, que haga lo que quiera. Como siempre digo, que juega la diana, que se tome, disculpar, no hay hábitos, que se tome 4 cervezas. Pero yo no lo necesito ya. Ya tuve mi tiempo. Yo he aceptado a Cristo. Amén. Y soy nueva criatura en Él, en el nombre del Señor. Amén. Y no hay nada mejor que eso. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Cuándo dicen aleluya? Aleluya. Amén. Así que la gente, la multitud, amén. Cuando hay una exigencia, cuando el pastor les demanda, se rompen, se van. Es una diferencia. El pastor este, más que hace que exigir, más que hace que decir, se van.
Pero viva Dios en esta tarde los hombres y las mujeres de Pego, que somos discípulos. Amén. No importa el pastor lo que me diga a mí, es que tú dime, exígeme que yo soy discípulo. Yo no soy gente que vengo aquí por fiesta. ¿Qué me dices? Que venga 3 días, voy a venir 3 días. ¿Qué me dices? A las 4, porque soy discípulo. A mí no me importa el pastor, ni lo que él me diga, ni lo que me exija. Yo sigo aquí a Cristo, en el nombre de Jesucristo. Da igual, da igual la hora, da igual el momento. Lo importante es que sea fiel, pertenezco y pertenezco a él en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué somos? Nada, no lo saben. Yo soy discípulo. Amén. De Cristo. Amén. Qué bien. Quiero serlo. Así que, esta tarde, como he dicho, la multitud, la gente lo seguía, el espectáculo. Ir para allá, que hay un hombre llamado Jesucristo. No veas lo que ha hecho. Un espectáculo. Con 12 cestas de pan y unos peces, ha dado a comer a 5.000 personas. Dios mío, qué espectáculo. La gente se volvía loca, lo seguía. Porque cuando hay un espectáculo, toda la gente quiere ver. El miércoles vamos a hacer aquí en Pego una obra de teatro. Es de Dios. Te lo digo que sé. Yo no estoy en contra de eso. Y quiero que entiendan esto. Vamos a hacer una obra de teatro y unas danzas. Van a salir las niñas pequeñitas, estas de hermano José. Son las más pequeñitas, están para comértelas. Su abuela seguro va a querer venir. Y sus tíos también, ay, si me la comería, besos. Aunque vivan en La Mancha, yo sí también parte manchega, van a querer venir a verlas a Pego. Y el miércoles, cuando se haga esa obra de teatro, como es un espectáculo, o hay una danza que te comerías a las niñas pequeñas, en la iglesia de Pego no vamos a caber. Vamos a ver más de 300 personas. Porque queremos ver el espectáculo que se va a realizar en este lugar, donde se va a realizar un espectáculo, una obra de teatro, una danza. Y da igual de dónde seamos, de Algemesí, de Pego, de Oliva, de Gandía. Vamos a venir a ver a nuestros niños. Vamos a venir a ver a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Y yo no digo que estemos en contra de esto. Es de Dios. Pero que mañana, jueves, cuando se ha acabado la obra de teatro, cuando se ha acabado la danza, de las 300 que habíamos, solamente nos quedemos 30. ¿Por qué? Porque la mayoría era gente que solamente quiso espectáculos, quiso ver lo que se realizaba, pero al día siguiente los 30 que vinieron están acostumbrados, da igual que haya peces, que haya pan, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que Jesucristo acuda cada tarde en este lugar en el nombre del Señor. Y esa es la diferencia de los discípulos, amén, y de la gente y la multitud. La gente, la multitud necesita entretenimiento. Pero vivan los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que no hace falta que me entretengan. Yo lo que quiero es cambiar. Amén. Necesito su palabra que entre en mi vida y me cambie en la forma de ser. Amén. Fue un espectáculo. Espectáculo me vi al cine. Yo vengo aquí a ser salvo. Amén. Vengo aquí a cambiar. Amén. Vengo aquí a hacer lo que no tengo que hacer ya. Amén. El espectáculo buscamos algo más. Pero viva Dios en esta tarde, como he dicho. Que la gente busca esto. Ponles un... voy a hacer una caravana allá afuera, escúchame, un tablado. Te faltan entradas. Todos quieren venir. Es un espectáculo. La gente. Pero viva Dios en esta tarde, como estoy diciendo. Que los discípulos venimos aquí a este lugar a honrar a la persona de Jesucristo. Amén. Porque hemos sabido lo que ha hecho nosotros, como estoy diciendo, en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué somos? Discípulos. La gente que haga lo que quiera. Dice la gente, la multitud solo quiere ver, como estoy diciendo esta tarde, mirar. No quiero que nadie se sienta ofendido, por favor. De que se sienta ofendido le pido 1.000 perdones. Esto no es para ofender a nadie. Solamente quiero haceros una reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Si somos en esta tarde gente, multitud, te aconsejo, te cruces a la otra acera. Y si eres discípulo ya y discípula, que no creo que lo eres, solamente nos queda algo y es esforzarnos aún más. Amén. A seguir a Cristo. Amén. Así que solamente quieren entretenerse, pero nada, no hay cambio. No hay cambio, quieren seguir así. Por eso en Lucas 19:3 dice una palabra, dice, procuraba ver quién era Jesús.
Pero dice la palabra, pero no podía ser a Zaqueo. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero dice la palabra, no podía a causa de la multitud. Uno quería ver a Cristo, pero no podía. Era tanta la multitud que tenía delante que no podía verlo. Y a veces la gente, la multitud, nos pasa estas cositas. Que no dejamos ver a la persona de Cristo. Pero quiera Dios en esta tarde que apartemos a esa multitud, a esa gente, para que solamente se vea reflejada la persona de Cristo en este lugar. Amén. Para que todo el que quiera verlo pueda verlo desde Amén. Cualquier ángulo, desde sus casas, desde sus hogares, desde el trabajo. Que no haya multitud entre nosotros ni en nosotros, ni gente. Para que aún los más pequeños como Zaqueo, que eran bajitos de estatura, no le seamos de obstáculo. Sería un peligro ser un obstáculo nosotros, ¿eh? Me viene así. Quiera Dios que yo no sea un obstáculo en la iglesia de Pego para que alguien no pueda ver a Cristo. Porque si lo estoy haciendo, lo haría ignorantemente. Pero quiera Dios en esta tarde, y lo digo con todo mi corazón, que si soy un obstáculo para alguien, Dios me quitase de aquí. Porque es un peligro ser un obstáculo para alguien, para un alma que quiere ver a Cristo, y que nosotros seamos de impedimento para ellos. Quiera Dios que en vez de ser obstáculos que no vean a Cristo, seamos trampolines espirituales, que podamos traerlos a este lugar y que este lugar se nos quede pequeño, para que todos juntos podamos adorar a la persona de Cristo, aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que nos perdonó en la cruz del Calvario. Que bendito sea el nombre del Señor. Nada, por favor, no. Dios mío, lo que ha hecho Dios en nosotros. Nos ha quitado. O sea, Dios, ¿qué quiere lo bueno de nosotros? No sé qué predicador fue, qué pastor decía, y es verdad. Dice, sí que Dios al final, Cristo no quiere. Creo que fue el Pichón. Creo que perdóname, que no sé, es una memoria yo impresionante. Pero decía, si Cristo, Dios de nosotros, no quiere lo bueno. Sí que lo bueno no lo quiere. Sí que Dios lo que quiere de nosotros es quitarnos lo malo. Amén. Hay alguien de nosotros. Cuando viene yo vi ante el tío Carlos, quiero lo mejor de él. No lo malo, voy a creer yo lo malo del tío Carlos, yo no quiero lo malo. Si voy a su casa, quiero que me haga el mejor arroz. Si tuviera dinero, quería es lo mejor. Y sin embargo, Dios es al revés. Dios no quiere lo bueno de nosotros. Dios lo que quiere quitarnos es lo malo que tenemos en nosotros. Él no es egoísta en ese aspecto. Entonces, en esta tarde, lo mejor que ha ocurrido a nosotros, amén, es que Dios ha venido a nosotros y nos quiere quitar todo lo malo. Los rencores. No, que yo no soy rencoroso, que soy cristiano. Tú también eres rencoroso, rencorosa, yo también. Que yo no soy envidioso, ole. Ole. No me lo creo ni yo. También tenemos nuestras cosillas, nuestros defectos. Que yo no soy malo. También eres malo y mala. Todos somos malos. Y somos malas. Es más, le dijo un hombre o un discípulo al Señor, maestro, maestro bueno, lo tuvo que corregir. No hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de su condición humana, en el nombre del Señor. Amén. Así que, ¿cuántos quieren ser discípulos en esta tarde? Amén. Amén. Jehová Dios reprenda lo que hay de nosotros. En nosotros a veces hay ese trocito de multitud, ese trozo de gente. Nuestro propio yo, que estropea, que es de obstáculo. Quiera Dios en esta tarde que nos cure, que nos quite, nos arranque todo lo que es molestia para acercarnos a la persona de Cristo, en el nombre del Señor. Amén. Así que hay una palabra que esta tarde me llamaba la atención y me la ponía el Señor. Este ejemplo me decía, pensando en ustedes y en mi persona, hay una frase muy, muy predicada que dice este versículo, que quiera ser mi discípulo, coja su cruz y siga. No. El versículo dice, quien quiera ser mi discípulo, siga al Miguel. Siga al Antoñito. Quien quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. En el nombre del Señor. Así que la cruz, hermanos míos, como sabéis, nos simboliza el sacrificio. Sacrificio diario.
el morir. Pero eso no nos gusta. Eso duele. Sacrificar, morir, las pasiones, los enfados, cuesta. Y todo eso no queremos sacrificar. Sacrificar de nuestro tiempo, de nuestro tiempo para orar, para leer, para buscar, para visitar, para llegar al culto. No queremos sacrificar todo ese tiempo. Y así no podemos ser discípulos del Señor. Dice, el que quiera seguirme o quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame en el nombre del Señor. Amén. Amén. Así que yo siempre digo, o puse en esta tarde, que ser discípulo no es solamente venir al culto. Decir, yo voy al culto. Puedes venir al culto, sentarte, llegar a tu casa y decir, voy al culto. Pero en ningún momento has cogido la cruz. Llevo 10 años yendo al culto. ¿Y qué? Llevo 20 años yendo al culto. ¿Y qué? En algún momento de tu vida has cogido la cruz. Has sacrificado algo de tu vida, algo que tú tienes en tu interior. De perdonar a los que te hacen daño, a las cosas que tienes por ahí, las has sacrificado. Que sí, que yo, si él está ahí en la barra, yo me pongo en la otra parte. Vale, pero a mí eso no me importa. Es que si tú tienes algo con alguien, sacrificarlo es que tú vayas ante él, lo abraces y le digas, está bien, mira, hasta aquí, déjalo de estar. Amén. No importa lo que tú me hiciste o yo te hiciera, hasta aquí. Quiero que a donde me veas, me hables, me saludes. Que si me invitas al café, yo te invito también. Eso es sacrificar nuestras vidas. Cambiar. Que demos al pueblo de Pego algo diferente. Amén. Por nuestro testimonio. Amén. Que nos vean todos los días con la cruz cargada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Así que solamente ser discípulo no es llegar acá, sentarte. Qué bien. Ya fui al culto. Vale. Y llegas a la casa y eres el mismo. Como decía el tío José, los platos vuelan, las sartenes vuelan. Las sartenes vuelan por la casa, madre mía, Dios. Qué bien. Aleluya. Qué bien. Discípulos. Discípulos, gente, multitud. Yo sé que todos aquí somos discípulos. ¿Eh? Con nuestras carencias, con nuestros defectos, con nuestras caídas, claro que sí. Ser discípulo no es fácil. Como estamos diciendo, hay que coger una cruz que nos cuesta a todos. Y que la cruz no es una cosa dulce. Que a todos nos gusta, a mí me gusta mucho el dulce. En mi casa me temen. No me pueden ver. Tienen miedo. Tienen miedo. Cuando traen un dulce, tened cuidado con el atullito. La cruz no es dulce. No es dulce, es algo que ser difícil es muy difícil. Amén. Ser gente es fácil. Pero como estoy diciendo esta tarde, quiera Dios que seamos discípulos y discípulas del Señor. Amén. Ser discípulo, el Señor me acordaba de alguien que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades que te puedan ocurrir en medio del Evangelio por seguir al Señor, cuando te pase, no culpes a Dios. Que digas, me ha pasado porque ha tenido que pasar. Ahí se ve la diferencia de un cristiano, de un discípulo, que le ha acontecido, pero a pesar de acontecerle, no se ha ido de la iglesia. La diferencia es que cuando uno es gente, es multitud, le falta solamente una excusa así de chiquitina. El pastor me mandó a orar 2 días, hasta que no cambie, no vengo. Fui a la iglesia y no me invitaron agua, hasta que no se vaya la luz del agua, no me voy. Eso es gente, cualquier cosa les. Así, pequeñita, para no acudir. Pero es porque tú no eres discípulo, porque no has tenido un encuentro con Dios. Porque el que es discípulo, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, él sigue caminando detrás de Cristo, aunque le duela, aunque la cruz le sea pesada, pero yo sigo a Cristo. Amén. Me da igual lo que me pueda acontecer. Y el Señor me acordaba en esta tarde, y voy a pedir disculpas a los hermanos por tomarlos, pero es para que tomemos un ejemplo, porque si no, no sé decirlo. Hay quien con esto... Y he decidido que no quiero que nadie se ofenda. Por una, así. Si no lo saludo, se va. Pero mañana, cuando entre otro pastor, me va a pasar lo mismo. Porque el problema no está conmigo, está con él mismo. Porque no eres un verdadero discípulo. Pero fíjense en lo contrario de lo que es un discípulo verdadero.
No le importa lo que le acontezca. Lo importante, lo primero, es que no echa las culpas a Dios. Y vamos a ver a dos personas. Nuestro hermano Joaquín. Te pido perdón por tomarte. Nuestra hermana Mari. Hace mucho tiempo tuvieron un problema muy grande. Que si a mí me pasa, no sé cómo actúo. Y soy pastor. Pero ahí vemos la diferencia de un verdadero discípulo a lo que es la gente. La gente con esto se marcha. Pero ¿qué discípulo? Aunque me duela, aunque llore por dentro. No importa. Aunque no entienda lo que me ha pasado, te voy a seguir. Y sé que lo que me ha quitado la gente o me lo has quitado tú, con el tiempo me lo devolverás. Todos sabemos lo que le pasó al hermano Joaquín. Que no fueron, iba a decir 100 duros, 500 pesos, madre mía. Que no fueron 3 euros ni 1000 euros, que ya me dolería a mí, vamos. Voy a decir una semana sin venir, si me quitan a mí 1000 euros. Fue bastante pasta, hermanos. Pero sin embargo, me he dado cuenta al transcurso de todo el tiempo, de ese tiempo, ahora más todavía, desde que le pasó esto al hermano Joaquín, y hoy viniendo para acá, el Señor me recordaba: eso es un verdadero discípulo. No importa lo que le aconteció, que fueron 15.000 euros, un coche, de la noche a la mañana, con toda la ilusión, porque ya no es el dinero, sino la ilusión. Todo lo que has trabajado durante tiempo, en un instante tras sí se ha fumado. ¿Y a quién reclamas ahora? En ningún momento que él hablaba, le he visto yo decir algo a Dios. En ningún momento decía, yo no recrimino a Dios. Eso quizás se me ha pasado por culpa mía. Pero desde el primer día, dejó solamente un día de venir porque tenía algunos problemas, tenía que solucionarlos. Pero al día siguiente se volvió a sentar en su lugar y siguió cantando. Quiero cantar por cantar, seguía adorando, dejando su alma, dejando su corazón para Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es el discípulo. Y aunque me duela, sigo cantando. Aunque tenga problemas, sigo ahí. O mi cruz. Qué diferente. La gente, la multitud, una pipa le hace falta. Se van. Tienen que ir detrás de ellos. Pero ¿qué discípulo? Le va a doler, claro que sí, a todos nos duele. Pero he visto que lo ha afrontado con valentía. Ya digo, y lo digo con todo mi corazón, y yo no miento delante del Señor. Yo no sé cómo habría reaccionado. Pero Él me ha dado a mí una lección que nunca se me va a olvidar. Con su dolor, igual el de la hermana Mari, seguían, cuando pudieron sonreír, sonrieron, pero no se apartaron y siguieron cantando. Amén, siguieron alabando. Amén, al nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a dejar acá, que ya aún me queda ahí. Creo que lo han entendido. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos en esta tarde? Amén. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ser discípulo. Que dejemos, como he dicho, porque quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. Amén. Y la cruz es sacrificio, hermano Ángel. Sacrificar muchas cosas. Sacrificar nuestra propia carne. Amén. Termino por esto diciéndoles lo que decía Pablo. Dice, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer, eso hago. Ya decía, Pablo dice que ya no actuaba él, sino el pecado que había en él. Eso es lo que tenemos que hacer con la cruz, sacrificar nuestra carne, para ser verdaderos discípulos en el nombre del Señor. Amén, dice son Romanos 7:3, y con esto vamos a acabar. Dice, si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, dice la palabra, sino el pecado que mora en mí. Amén. Así que, hermanos míos, cojamos nuestra cruz con sacrificio. No queramos llevar la cruz sin sacrificio, porque al final nos quedamos conforme estábamos. Empecemos y nos quedemos igual o peor. Pero quiera Dios en esta tarde que la iglesia de Pego nos crucemos a la banda de los discípulos y la discípula de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Espero haberles hecho bien con la palabra en el nombre de Jesús. Los que no seamos, nos pasamos a la parte de los discípulos. Los que seamos discípulos y discípulas, por favor, a esforzarse en el nombre del Señor.